Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese sentido si tiene huevos, pues. ¡Puro show! Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Gracias. Ya estamos aquí para decirles buenas noches y bienvenidos. Arrancamos nuestro programa de noche de martes. Esto es fútbol a través de Marca 90. Y arrancamos, sí señor, en serio. Esto es en serio, en broma, sí, en joda. Chucha. Como tú quieras, así es, como tú quieras. Vale. Pero ver. Nada que vale ver, abogado. Aquí estamos todos. Oiga, bien. No es el audio del abogado. A ver, ponme el abogado otra vez. ¡Bobo! Vale ver. Yo no soy, pero escucha mi voz y en relación a eso. Yo lo mandé a la ver. No, abogado. No creo que tenga imitadores. Sí, chucha. Bueno, bienvenidos. Arranca el programa que estabas esperando. Aquí estamos. Esto es fútbol a través de Marca 90. El saludo cordial y el buenas noches del señor Alfonso Harbi, estimado, querido y bien ponderado Pocho. Gracias, Carlos Víctor. Saludo cordial. Se pone Me de paro, pie. Sí, para abrazar. Un abrazo rompe costillas, como decía Aristides Hipócrita. Castro Rodríguez, nada, con todo corazón. A la libérrima ciudad de Puerto Viejo en sus 489 años de fundación. Un abrazo, capital manavita. Allá están mis ancestros maternos, mi bisabuelo, en la entonces parroquia Santana, hoy Cantón Santana. Baile, mi general, baile, mi general. Está mi general, vea. Dice que baila mejor que usted. Oiga, mi abuelo Baltasar Guevara, el estadio de Santana lleva su nombre porque él donó ese terreno. Mi madre manavita de Manta. 30 veces. Entonces, realmente siento ese gran cariño a Puerto Viejo. Aquí se me ha burlado Guacho Sánchez porque deseo que la liga vuelva a la. Ay, ya se le está burlando, yo estoy contigo. ¿Y cuánto quedó Barcelona? ¿Y cuánto quedó Barcelona el fin de semana? Perdón. De corazón deseo en esta fecha de fundación de la ciudad de Puerto Viejo que vuelva la liga de Puerto Viejo a la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Bueno, pero mientras tanto está Barcelona. ¿Cuánto quedó el fin de semana Barcelona? No, Barcelona no está mientras tanto. Oye, Barcelona no está mientras tanto, Barcelona está siempre, ayer, hoy y siempre. Tú no nacías y tú te vas a morir y Barcelona va a seguir siendo el mismo, grande de siempre. No, yo no dudo eso, en el 64. Pero sí quiero que Liga de Puerto Viejo vuelva a la A. Barcelona es más grande que el Sol. Sí quiero que Liga vuelva a la A. Yo también, Pocho. Liga de Puerto Viejo es un equipo que se hace querer en este país. Se hace querer en este país. Se hizo querer y de verdad que lo extrañamos y mucho. Señor Ávila, ya que está en pantalla, de una vez, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Según el presidente nacional, el señor Marco Pasos, ya hay el dinero, $3,110,000 para poder inscribir a la plenitud del plantel, el cuerpo técnico, y que este juegue enfrente de la próxima fecha frente a la MLK en el Estadio Atahualpa. Se está haciendo una gran campaña aquí en Quito para que haya una buena asistencia, ¿no? La gente de MLK pondrá su pub, 5, 2 y 20. Su presencia, ¿no? Se está haciendo una campaña fuerte. Hasta el fin de semana, el señor Pasos tenía 2,800,000 y la esperanza era el dueño de los derechos de televisión, como siempre, ¿no? ¿Se acuerdan? El dueño de los derechos de televisión, cuando pasaban estas cosas, acudía y ponía el logo y prestaba su plata. No, ahora ya no, pues el señor Casal ya no aparece de esa manera. ¿Cómo habrán obtenido los 3,110,000? Desconozco, pero el Nacional anuncia que va a inscribir la totalidad de su plantel para el partido de este fin de semana. ¿Cómo correspondía? El señor Pasos, lo mínimo que podía hacer era ya tener el equipo listo. Era lo mínimo. Esteban, y conforme el reglamento dispone, ¿hasta cuándo tiene el Nacional ese plazo para poder inscribir? Hasta el 25. Y que su hinchada hasta diga, vamos con todo contra el 25. Hasta el 25, pero esto es el control económico de Liga Pro, Carlos Víctor. Correcto. O sea, son los jugadores que tiene, o sea, la inscripción tiene que justificarse con los ingresos económicos, correcto, del caso. Correcto. Correcto. Por lo demás, los equipos de Abna arriba, punteros, Católica. ¿Y chucha le importa, hermano? Independiente. Siempre con el antagonismo, con el escarnio, con la afrenta.
con el complejo de superioridad que tiene el caballero. Nadie le dice lo Barcelona contrario. Están dominando cuatro elencos en la primera jornada, van punteros. ¿Dónde están los refuerzos? Por eso le digo, van dos fechas. ¡Seis puntos! ¡Eso es huevada! ¿Dónde está Marcelegue? ¡Tres puntos el uno! ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están? Oye, Esteban. ¿Dónde están? Esteban, y dime una cosa. ¿Por qué no hablas de Quito, hermano? ¿Y ahora? ¡Estoy hablando! O sea, ¡estoy hablando de Quito! ¡Dedícate! ¡Pondera que Católica es puntero! ¡Eso es lo que estoy diciendo! O sea, oye, que Católica sea puntero, que Liga tenga seis puntos es mérito. Enseguida te vas a dos puntos que ha perdido en Melé y a tres puntos de visitante que ha perdido Barcelona en el Valle, que es normal o es hasta cierto punto presupuestable que pierdan Independiente. Es normal. O sea, para que te des cuenta ese delirio de persecución que tienes contra los equipos del astillero. Después te molestas cuando te dicen que eres enemigo del fútbol del Guayas, pero lo demuestras. Odia a Barcelona ese cojo. Es por lo de, o sea, es tan normal que se están quejando de Bergelio, ¿no? Que ya han mandado carta. ¿Qué pasó? ¿Quién ha mandado anti-barcelonista? La actuación de Aragón. Bueno, a ver, está en su derecho la dirigencia de Barcelona de quejarse de Aragón. Yo, en lo personal, no. Yo, a mí no me gusta quejarme de los árbitros. Ya pitó Aragón, se habrá equivocado en alguna jugada. Barcelona perdió porque no tiene dos buenos centrales, eso es todo. Pero más allá de aquello... Entonces no son unos hijos de puta. Más allá de aquello, déjale el derecho a la dirigencia de reclamar hoy la de Barcelona, mañana la de Liga de Quito, la de Independiente. Ya la seguimos, Pocho y Esteban. Yo tengo que poner lubricante, el lubricante que mi vehículo está pidiendo, el mejor lubricante. Se llama Jaboline. Revive la emoción y el desafío con el reto Pégate al Auto Jaboline 3. Únete y conviértete en leyenda, siendo el último en despegar la mano. Compite por un DFSK 560 o 0 kilómetros de Automecano, motos y otros increíbles premios mientras te conviertes en el parte de la historia. Participa compartiendo tu foto o video creativo con el hashtag RetoJaboline3 antes del 15 de abril. No te quedes fuera de esta oportunidad para ser parte de la historia. El Reto Jaboline 3. Presento, saludo e invito al señor Vito Muñoz para que... Bueno, dé el saludo correspondiente y me ayude con la Pepa Jaboline. Hoy, el que hace normalmente la Pepa Jaboline no nos acompaña, me pide producción que le delegue la responsabilidad a Vito Muñoz. Así que, señor Muñoz... ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla, pues, huevado! ¡Tiembla! Ecuador no tiembla. El que tiembla eres tú. Porque cada día... le cortan una pata a tu silla. El hecho de que no estés aquí... ¡Mentiroso! Ya es una prueba de que tienes que cambiar tu manera de ser. Una manera, ¡Pepa TV! Una manera de ser que, lamentablemente, la perdiste después de haber trabajado conmigo, donde te formé, te enseñaste... ¡No sufra! ¡Saco hasta de ser sal! Ser periodista serio. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el tema, Chinito? Póngalo sobre la mesa. Usted ni payasito es Pony. No, Pepa lo doy después. No, es que este segmento de la Pepa Jaboline. Es de noticia. ¡Tiembla Ecuador! Ahí está, otra vez, vea, otra ¡Tiembla! Vez. ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! Ayúdame, compadre. Mentira, ¡tiembla, la mentira ¡tiembla! Es la que hace temblar. Yo puedo decir una verdad. Escúcheme, yo le... No va a pasar nada, nada con ese tal juicio que quieren meter para amedrentar tanto a Rangel como también al marcador de punta Chalá. Ya. Nada de Pepa, verdades, eso es todo. Oiga, yo lo conocí a usted con dos palabras. Apelo a toda su franqueza. ¿Extraño o no a la Pepa esta noche en el programa? ¡Tu papá! Mientras no cambie su actitud y pase a ser un periodista como siempre fue cuando trabajó conmigo. ¡Vito, te veo, serio, no existe! Normal. Mira las peleadas que habla. Oiga, oiga, lo hacen Nelson hablar, porque eso es obra de Garito y de Jacobo. Oiga, Vito Nelson, yo lo conocí a usted periodísticamente. Oiga, Carlos Víctor, yo lo conocí a usted periodísticamente, Vito Nelson, con dos palabras. Usted no usaba ni pepa ni bomba. Sus dos palabras eran primicia y exclusiva. ¡Qué así manera de joder este viejo! O luego, cuando entré a la radio, ¿dónde lo escuchó? ¿Dónde lo escuchó? Programa después de eso. Programa. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo lo escuchaba. Y Caché no le daba el mérito a esa frase. Y Caché no le daba el mérito a esa frase. ¿O sí le daba el mérito? ¿Quién es Caché? ¡El huevo! Su amigo.
Bueno, me gracias, gusta señor que Muñoz. Pare el uno gracias, de la rosa y el otro de la. Yo no quiero, seguir sin que antes la Pepa Jabolines me ayude. Ahora, Guachito. Diferente. A ver, Guachito tiene Pepa. Usted me diga. Pepa Jabolines. Blanca no arregla la permanencia del goleador Medina. Ya MLE olfatea al atacante colombiano para cualquier momento del año. Y le doy otra. Berejés vuelve a estar en la expectativa de Atlético Nacional de Colombia. Hoy con el seco. Cuando es de otro equipo, ahí sí vale. Cuando es de tu equipo, tú no hablas de los equipos de la libérrima capital de la República, de la dirigente Asociación de Fútbol Mama Tenga Pichincha. Y ahora que tú hablas, te metes. No, eres como el hijo del hortelano. Ni come ni deja comer. Como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Malísimo equipo. Oiga, a ver, yo me quedé estupefacto, Guachito. Medina, el goleador colombiano del Aucas, dice que ya porque lo tiene él la termina, de él termina campeonato y ya yo. Te está abusando como yo acá, del Atlético Nacional de Colombia por Joaquín Berges, que lo querían llevar, pero aparentemente. Me vale Berges. Es que yo investigo. El hombre subió 7 kilos. Le dijeron, ¿cómo está tu peso? Bueno, como me fui de vacaciones, un ejemplo, pesaba 70 kilos, ahora está en 77. Pero yo lo recupero, no, hermanito. Ahí nomás. Te dijimos, tenemos en expectativa a ti. Cuídate. Basta, vemos que te va a dar. La y el hombre no se cuidó, ¿sabe qué? Para otro momento. Quédate nomás en Ecuador con su teta. Y ahora está en su punto. Ahora está en su peso y lo están observando. Lo mismo que el MLE lo observa. No quiere decir que ya se lo van a quitar. Porque la ventaja la tiene AUCA, que tiene la opción de compra sobre un goleador que usted prefiere. Cállate, Caliber. Yo aquí lo cité, que me habían manifestado que él allá era poco menos que un vientito. Dice de... el señor Ávila que en dos fechas usted ya está exagerando. Dos fechas. Si en dos fechas ya hay jugadores que lo quieren sacar. Si en dos fechas ya hay jugadores como este que lo quiere decir. Encontramos el nuevo barco de la Liga Deportiva Universitaria. Es un barco que viene de la América Septentrional, que viene del corazón de la América Morena, que viene de Paraguay. Ahí sí va. Tú para elevar a los altares a los tuyos, ahí sí va. Don Vito, puede bajarse un poquito el cierre. Pobrevísimo, pero para nosotros tenemos que esperar siglo de siglo. Mal hombre. Dicho eso. Gracias, Guachito. ¿Qué? Ese fue un saludo. No, que usted me pidió exclusiva pero, y yo le he dado. Me pidió. Jule, 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 jule. El señor no dio, yo le tomo la posta yo a sé, mi compadre. Pero te fue de largo, pues, Guachito. Ya. Le regalo mi tiempo a mi compañero, mi director de los humildes. Usted me regala gracias, su tiempo sí. Y yo le regalo llantas. Regálenme. Le voy a regalar las llantas Exbri. Las llantas Exbri tienen todo lo que esperas de una buena llanta. Excelente performance, gran agarre, duradera y confiable. Sus labrados son diseños únicos y originales. Son llantas, pero son llantas Exbri. Tenemos todos los modelos y medidas de llantas para todo tipo de auto, camioneta, bus o camión. Llantas Exbri, estas son las llantas que se hacen ver, porque son las llantas para todos los caminos. Llantas Exbri. Ya, ahora se usa un poquito rápido, Guachito, y ah, no. Saludo a mi fútbol. Otra vez va a decir. Sin exaltar, El caballero de Quito ya le ha aprendido a este. Ya, que para hacer tendencia, este tiene que vivir de tercero. Entonces, también así le está el, ya, pero el caballero de la capital de la República. Saludo, vamos. Aplaudo a mis dos primeras jornadas del campeonato ecuatoriano de balompié. Porque ahora que estaba un tantito retrotrayéndome en el tiempo, encontré que en la Copa del Mundo, supuestamente el escenario más puro, el más noble, el más contundente para tener una tendencia, cómo se están realizando los goles, resulta que me encontré que se habían marcado 172 goles, 85 de pierna derecha, 55 de pierna izquierda, y de esos goles, 160 eran en el área y solo 12 de afuera. Supuestamente con la flor y nata, con la crema de los jugadores más habilidosos para rematar de media y de larga distancia, y había un promedio paupérrimo que dejó atrás el promedio extraordinario, me estás aprendiendo, ¿no? ¿Verdad? Del 2018, cuando fue el 42%. ¿Y qué tiene ahora, que ver con las dos fechas? Que aquí ha habido goles de media y de larga distancia en nuestro campeonato, claro. Goles bonitos, goles hermosos. Anoche el de Católica. Claro, el de la Católica, un bonito. Jule. Aplaudo y van solamente dos fechas para que vean que yo soy equilibrado. No porque corresponde a tal o cual equipo al que le quiero hacer daño, sino que reconozco que el fútbol nuestro, con nuestra liga, está mejorando. Gracias. Te aplaudo, Liga Pro, y ojalá que sigamos aspirando a volver a estar entre las 10 mejores del planeta. Gracias, Guachito. ¿Cómo es que dijo la vecina? Oye, ¿cómo es que dijo la vecina? Oye, ¿a ti qué chucha te importa? No, la vecina, ¿qué fue lo que dijo? Yo no tengo vecina. ¡Ándate a la! Yo no tengo vecina. Bueno, el Rifle Dreher saluda. Bienvenido, Rifle. Buenas noches. Gracias por haberlo interrumpido. Buenas noches. Sigue en la cocina que se te ahuma el arroz. Compañeros,
Abrazo enorme, que la cortina de hierro también esté acá a pesar de la derrota. Falta uno de la cortina. Ayer me da la sensación de que hierro. Estaba muy fresca la herida. Entonces, ¿herida de qué, hermano? Un par de días. Con respecto a la realidad de lo que trajo a colación el periodista Sánchez sobre Medina. Es periodista Sánchez. Porque él es un improvisado. Está bien que me digas. Conductor, por favor, yo no lo interrumpí. Él atacó y no lo interrumpí. Yo no te dije nada. Pero evite, pero ¿sabes qué, señor? Le pido un favor. Por favor. Evite nombrarlo. Bueno, no me nombres. Porque usted lo nombra y lo alborota. No, evite nombrarlo. Claramente, punto uno, se nota que alguien vino y le dijo, che, avisá que Medina está con una cláusula baja, así nosotros le metemos presión al club para elevar la cláusula, por un lado, y por otro nadie lado... Nadie para hablar de esto, sino dijo, estos caballeros. Ve que le dijo a alguien de Melé, ah, viste, tirar el caso de Medina para que lo vayamos teniendo para nosotros. Siempre abogado Pereira, algo raro. Lo tendencioso este caballero, grábelo, por favor, que lo voy a demandar. ¡Cállate tú, chucha! Que a mí alguien me ha insinuado que yo supuestamente... No, no, mi nombre. Cree el informe... Ya, cierra la boca. ...tienen expectativa para que suba la cotización del jugador Medina. ¡Chucha, cállate! No, yo no estoy diciendo a él, sino a mi abogado. Ya, pero, Fernando Moreira Lara, grave. Y si no, mi abogado Moreira... ¡Chucha, deja hablar! ¡Mierda! El doctor Bonafó. Por favor. Ya, pero... Nunca mencioné. Dos por uno tengo, dos por uno. Se jodió el programa. Nunca mencioné nombre. Yo no soy la cortina de hierro que se deja avasallar. Yo soy solito Guacho Sánchez. El Beckenbauer. El Beckenbauer del periodismo. Man, ¿qué me punto. La cortina de hierro. Ahora es cortina de papel. Oiga, el señor de Quito dice: ¿este man qué le pasa? ¿Ese qué podría hacer? Ese sería la cortina de papiro. Podría terminar, digo. Sí, por favor. Sí, porque nunca has culminado. Te metiste a estudiar gastronomía, te quedaste de año. Pero, te metiste a estudiar licenciatura en periodismo, te quedaste de año. Mucha cállate, cariverga. No, y ahora sabes lo que le digo a los editores. Muchachos, si no se ponen pila, y eso es real, yo vengo aquí a editar. Este es todólogo. ¿Sí sabes? ¿Sí o no, chicos? A ver, diga. Ahí está, los chicos. Sí, chucha. Quiero hacer de todo. Ya, Chito, por favor, Rifle, termina tu saludo. El drag queen del comentario. Cuidado, le sigue los pasos a Borbora. No, señor. Y te hago con una mi campaña. Compadre, no se meta. No, tengo con una mi campaña compadre, para no... sacarte de... Señor, oiga, ahora me le saca lo que dijo Pepo Borbor de este caballero. Él me buscó y yo se la pongo. Póngamela. Póngasela. Lo tiene listo. Hola, Guachito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estuve viendo el programa del viernes. Oye, ahí me nombran que yo he matado a John Cagua, dice. Oye, no es así. Yo me acuerdo que estaba en el programa, fue un domingo. Yo lo vi del viernes, por cierto. Ya, entonces viene Vito, papá, me golpea el vidrio. Yo estaba ahí en el switcher. Me dice, Pepito, me están confirmando que ha muerto John Cagua. Busque estas imágenes. Ya, pues entonces, como yo tenía la mano al archivo, fui de una, papá. Fue entre semanas. El corte, eso. Regresamos al corte antes de despedir. Bueno, entonces ahí yo le puse las imágenes de Cagua, pues. Justo iba saliendo del túnel el man, se persinaba y nosotros le fundimos con una cruz que teníamos ahí en producción. Y ahí pues ya falleció John Cagua. Pero señores, se visto, loco. He honrado la ausencia de mi compadre. Para pruebas, una sola nota. No lo digo ¿pero yo. ¿Pero qué dijo sino eso? El señor. Yo no entiendo. Usted deje que él se defienda. No, es que él que se defienda. Explíqueme. Bueno, defiéndalo usted ya. ¿Qué ha puesto al aire? Porque él me dijo que yo había matado a Hilton Correa la Ruda Manga. Lo y él no es palabra mayor mató, para venir a decir yo, eso. Él ha matado a tres. ¿A quién ha matado? A tres. ¿Pero qué? ¿Salió la nota de Cagua o no salió la nota? ¿Cómo que no te está escuchando el conductor? No, que le había pedido imágenes porque se había enterado, pero... ¡No, señor! ¡No defienda mi indefendible! ¡Vente, está calladito porque sabe que yo dije la verdad! Chito, ¿pero a qué hora termina de saludar el Rifle, por Dios? Bueno, es que el señor me dijo que ponga nomás, yo no iba a poner. Él me dijo, póngamelo nomás, yo te lo puse. ¿Sabes por qué te dice? Al señor Borbor, a mí no. Para que tú, al señor Borbor, con la lengua de Pepo Borbor, te mató. Porque él mismo dice... Vito vino a pedir imágenes. Vito. Pero no fue el fin de semana. Eso. Fue entre semanas. Eso salió al aire. ¿Salió eso? ¿O no? Claro, pues. No salió. Usted salió en Twitter. Sí salió. Señor, salió al aire. No, señor. Lo está diciendo el señor. Bueno, cambie de tema, que estos son Jalisco. Disculpe mi ignorancia. ¿Salió al aire por dónde? Salió al aire, dijo. Señores, ¿En RTS. Se lo dio el señor Pepón. No, primera vez que yo me entero que yo un Cagua lo han dado por fuera. Pero si usted lo alcahuete, usted es el espino de... Usted debería llamarse Alfonso Javier
Arquito Díaz, Celestino Ney. No, señor. No, aquí el único Celestino que hizo goles fue Dirney Celestino. Por eso punto. Usted se llama Celestino. Celestino. El señor Vito, que no, calla, creo, otorga. Gracias, señor. Con la disculpa del caso. Con... Tapar su grave error de haber matado a Manga. Embarrando a otro. No, señor, porque él mató a tres. En vez de pedir disculpas, no, él... Señor, agarrar y yo lo fui a entrevistar a Manga y él pidió disculpas. El señor nunca pidió disculpas. Qué feo. Gracias, Rifle. Gracias, Rifle. Por eso yo, no se puede seguir hablando así. No, no sé. Por eso es que yo pedí que me pongan en el programa del mediodía. Y lo claro, porque ahí es pura franela nomás. No, no, ahí está, no, caballero. ¿Cómo le falta pura el respeto? Pura franela, pues. ¿Pero por qué falta pura el respeto? Franela. Yo no le falto el respeto a su se programa. Ah, sí, si usted, yo le he escuchado al mediodía. Yo no estoy, el señor usted y Alfaro Moreno me pasan rayando todo el programa. No, ya está. Y ahí usted no me defiende. Dejémoslo. Se ríe nomás, ¿no? Pero, guachito, ¿qué le pasa? ¿Sabe cuál es su problema? Sí, usted... Que no tengo sexo, va a decir. El problema de Guacho es que no tiene sexo. Esa frase. Guachito, usted no... Si quiere que le hable... Córtele la majadería de este caballero. En otro idioma, ya que no... Ahí, al hablar no como nada. Un caballero, de que usted no tiene sexo, usted no me ha hecho caso. Pero ahora le hablo de hombre a hombre. Usted ya. No... Es un viejo enfermo, amargado... Que se desquita contra el Rifle, contra el Pocho. ¿Sí sabe lo que me dijo el doctor Roberto Morla Bolaño? ¡Tu madre! Lo mismo que usted me dice a mí, le dijo a usted. Ni lo conozco. Gracias, doctor Bolaño. ¿Es el intensivista, el doctor Morla? No, es el psiquiatra. Ah. No, oiga, mierda, estamos cagados. Y lleva más de 2 años sin tener sexo. Una fecha, yo creo que, a ver, vamos a ver un fútbol donde hay, está muy parejo. Para arriba y para abajo. Va a haber muchos equipos que van a estar peleando la zona de arriba. Y sobre todo es un equipo, una primera etapa muy interesante, Chino. Católica se sumó a los primeros, la verdad que hay buenos equipos. Va a haber vaivenes, el sub y baja. Sí. Porque... Pobrísimo ese comentario. Bueno, si vamos a recomendar Claro. Quiero recomendar Claro, porque si yo, usted, cualquiera, contrata un plan de internet de fibra óptica con telefonía fija ilimitada, serán 12 ganadores. 12 ganadores con Claro. Ahí está la avioneta de Claro, la que se lleva las figuras del periodismo a dar una vuelta por el fútbol sudamericano. Serán 12 ganadores, 6 ganadores de un viaje para ver 2 partidos de Ecuador y 6 ganadores de un Smart TV Samsung. Contrata aquí para participar, ya sabes, con Claro vas a participar y vas a ganar. Queremos tener suerte en Copa América de una vez que se tome lista de quienes fueron a ver a Chito Vera. Para que ya no vayan, pues, a la Copa América. Bueno, permítanme, tengo que saludar con Roberto Bonafoca, abogado. Buenas noches. Buenas noches. En esta fecha del campeonato en inicio, los técnicos plantean de manera distinta al año pasado. La Católica, que es el cuadro del asombro en las primeras fechas, hace las queridas cortinas y bloqueos, que a veces el reglamento de la FIFA los prohíbe, pero los hace bien. Y es válido porque los árbitros dejan pasar. Igual Barcelona hace arriba bloqueo y cortina contra el portero adversario. Por eso ustedes veían que el portero utilizaba mucho los puños, porque trataban de que no tenga reacción. Iban contra el arquero Villar de Independiente. La Católica hace igual con 3 jugadores, con Quevedo, con Nieto y con Cifuentes. Eso es lo que se llama la cortina, es... tirársela encima al portero en lanzamientos de córner o en lanzamientos de costado con desborde o sin desborde, con pelota quieta o con pelota en movimiento. Barcelona lo hace bien en ataque, pero no ha logrado complementar en defensa. El técnico tiene varias alternativas ahí. El chico que vino de Chile, el otro es Rangel, y el profe puede variar si es que él cree conveniente. No estoy yo presionando bajo ningún concepto. Pero se va a ver en este campeonato, y ojo que lo estamos diciendo a comienzo del mismo, las queridas cortinas y bloqueos que se vieron en el Mundial de Rusia y que le dieron buenos dividendos a Inglaterra, a Francia, a Croacia y equipos que llegaron a instancias finales. Ya no se vio mucho en Qatar aquello. Pero esa es una de las grandes medidas en que, un ejemplo, los arqueros se sienten nublados en vista porque siempre les llega algún grandote, le llega encima. Un grandote, Independiente lo va a hacer con Renzo López. Los delanteros en el fútbol ecuatoriano están de 1,84 m para arriba, que es lo normal en Europa. Pero acá también ya no hay de esos delanteros 9 chiquitos, no hay. O son tanque o los de atrás vienen hilvanando. Debe ser que los de la Católica no tienen 1,80 m para arriba, aunque Cifuentes no mide eso. Pero el polaco sí.
Renzo López sí. Arce anda con una estatura por ahí por el 1.80. Estrada, ni se diga. La nueva modalidad, las cortinas y los bloqueos en defensa con sus centrales y también el área adversaria, los queridos duelos, más allá de los duelos son las cortinas. Y ese ataque por oleadas que tiene la Católica es extremadamente peligroso. Debe ser el año de donde Católica siempre tiene un buen jugar y buen pasar, donde más delanteros con certeza contratado, el tiempo será testigo, porque es un cuadro que en puntas de pie, y lo hemos visto internacionalmente también acá en roce local, con el profesor Célico, a lo cual se le desea mucha suerte, y tiene un clima de tranquilidad, no como acá cuando estaba en Barcelona, que el clima de crítica era atroz por todos lados. Porque anoche tenía en banca a Aarón Rodríguez y a Fajardo. Sí, uh-huh. Pero Aarón todavía no lo cuenta. Fajardo es alternativa de Cifuentes. Y a Rodríguez del peruano. Sí, de Quevedo. Quevedo. Pero es un equipo de peligro. Sí. Tiene un potencial ofensivo. De peligro. De los mejores del torneo. De donde quiera agarra usted. Sí. Y ojo, los equipos que más ganan, los equipos que ganan títulos son los que tienen una plantilla larga, pero con calidad. Con calidad, con nivel. Porque usted puede tener grandes ideas, pero si la idea no tiene un consorcio en la cancha, no tiene jugadores de categoría y nivel, difícilmente puede la idea progresar. Hoy en el fútbol es la idea entrenada. ¿Capiche? ¡Capiche, soplador! Del diagnóstico que hizo Víctor Muñoz de cuál es el problema de Guachito, ¿usted qué opina? No, Guachito es inteligente. No, él no he dicho que lo contrario. Okay. Yo no me refiero a la capacidad intelectual, porque la tiene. Yo me refiero a que él está atrofiado. Totalmente, porque al no tener sexo, él se pone demasiado tenso, se pone agresivo. Y a usted ya ni se le para. Y la agresividad él la expulsa hacia el rifle, hacia Pocho, hacia... A los angelitos, los querubines, los serafines. Pero usted sabe hola, Serafín, ¿cómo en la antigua, en la antigua Grecia, los grandes hombres se escapaban. Porque, ese es el problema. Porque yo creo que él se ha capado. No. Eunuco no soy. No, por eso se le dijo a... Yo no sé, usted sí sabe quién es Teste a propósito de la antigua Grecia. Usted es un hombre también de mucha literatura, no se me venga a decir que no. Pero por eso se le dijo a Eunuco al comienzo. Es el que inventó el teatro y usted es el rey del teatro. ¡Jule! Pero al comienzo se le dijo a Eunuco. Usted viene a hacer el teatro del eunuquismo, del hedonismo, del placer y la sibaritana. Usted está en esos andariveles. No. Está perdiendo esa habilidad deportiva. Lo siento. Vea cómo el señor Ávila se mueve la cabeza. Él ya sabe que tiene que andar conmigo con un libro. Porque yo agredo olímpicamente. Pero oiga, le digo al Guachito. Es el soltero más codiciado de Quito. Ah, eso sí. Le quiere copiar al señor Muñoz, pero le faltan años luz. No. Es el soltero más codiciado. ¿Qué le pasa a este man? Voy a terminar la conclusión que me estaba preguntando. Sí, sí. Usted no me dejó finalizar, pero... yo la otra vez estaba mirando aquí, tengo una aplicación de la inteligencia. Siempre cuando habla alguien estoy midiendo la inteligencia, porque yo miro la inteligencia. No si tiene dinero o si tiene la pinta de Brad Pitt, no, la inteligencia. La inteligencia es algo que a mí me asombra y admiro en las personas, hombres o mujeres. Y veo que Guachito tiene G1, inteligente hasta rozar con el genio. Yeah. Lo que pasa es que vivió en el país por eso equivocado. Yo aplaudo su inteligencia. ¿Qué? Lo que pasa es que ¿qué? Está en el país equivocado. Por eso, mire, ¿por qué yo no soy el uno? Porque el conductor de los humildes es el uno. Oye, el abogado. ¿Y cuando yo habla, soy el tres todavía cuando, porque mi... Y cuando, la franela, no, abogado, franela, y cuando habla Alfredo, ¿qué dice su medidor de inteligencia? Todavía no, mañana lo... Pero mi criterio mío... Lo que pasa es que Ufredo está en la adversidad y él trata de ser como Fouché, de un lado al otro. Él pacta con todos. Él pacta con todos. Explíquele quién era Fouché. Fouché era, en la época de Francia, en la época de la Revolución Francesa, era una rata que se unía a Napoleón, cuando le convenía. Que se unía a Robespierre cuando le convenía. En el tiempo de los cavernícolas. A Magat. Ajá. Magat. A todos. Él se unía con tal de estar... Con qué todo manera el mundo de joder y este tener viejo. Poder. Ese abogado. Muy bien. Deme la mano. Fíjese la inteligencia. Muy bien, usted también, señor Muñoz, lo felicito. Bien, vean, vean. 160 de coeficiente intelectual. Vean en Apple TV la película de Napoleón. El personaje es Joaquín Phoenix. Está buena. Fíjese la inteligencia que tiene, que ya sabe lo que puede llegar a pasar acá. 6 meses vino a decir que Medina por ahí a lo mejor se lo puede. ¿Y por qué no? Después de jugar 2 partidos, ya estaba en el lugar. Vea, Guachito. Le voy a recomendar lo mejor para que usted ahí sí haga el mortal del piojo y se desbarate. Tráeme el colchón Simmons. En este colchón
Guachito lo que menos va a hacer es a dormir. Lo va a aprovechar al máximo porque te da confort y te da placer. ¿Te despiertas con dolor en la espalda o de cuerpo? Es hora de cambiar ya ese colchón. Prepárate para vivir la mejor experiencia de descanso con el sueño Fest de Simmons. Del 15 al 50% de descuento en una amplia gama de colchones, almohadas, ropa de cama y más. Además, compra hoy y empieza a pagar desde junio. 3 meses de gracia con tarjeta de crédito participante, difiriendo hasta 12 meses sin intereses. Conoce todas las promociones y productos de Simmons en simmons.com.es. Prepara tu juego y despierta como un verdadero campeón con Simmons. Don Alfonso Jar, lo noto perezoso, Pocho. ¿Qué le pasa? Está triste, todavía no cae. Él esperaba otra expectativa. Entonces, por eso anoche no quería venir en vivo, porque no quería sufrir en carne propia. No me citaron en primer lugar. Segundo, no voy a caer en estas discusiones verdaderamente. Y aparte, como el equipo fue bien, ridícula. No puede analizar, porque él no analiza, él solo ve el resultado. Recuerda que él dice que no analiza. Dime una cosa. La defensa de Barcelona es un desastre. No estoy para nada. Ya lo dije. Ojo. O sea, la defensa de Barcelona juega muy bien. Pero, Pocho, tú condenas al bloque completo. Los centrales. No. Pero Sosa para hizo un gran partido contra Independiente. Es un buen partido, pero si no tiene al lado... O sea, Sosa no es un primer central, un central líder. Él necesita tener al lado un gran central y entonces él complementa bien. Pero si al lado tiene un central flojo, futbolísticamente hablando, como Paco... A Barcelona lo pinchan y lo hacen llorar, defensivamente hablando. Pero viste que estaba mano a mano atrás. Y es difícil jugar así. ¿Qué mano? ¿Qué mano a mano? Olvídate de eso, es mano a mano. Barcelona, hermano, no ha tenido defensa, que han salido a enfrentar sin nadie adelante que los proteja. Sí. Y se hace, mira. Tenían a Huelpán. Tú estás hablando ahora, de 5 años atrás. No. Es pura mierda de 10 pies, por Dios santo. Ya, Barcelona es un equipo que genera jugadas de gol porque tiene jugadores. ¿Y por qué no las hace? Así bueno, como ya, la defensa. Ya me hizo 2 goles, hermano. Uno valió y otro porque un pasador estaba adelante, no sé qué cosa, ya se lo anularon. Pero igual está generando juego. Igual también es arquero sacó un par de pelotas. No erran los goles, pero sí a Paco que se equivoque y le hace el gol. Ah, bueno, pues hermano, el defensa no puede errar, pues así de sencillo. Igual que el arquero, no puede errar porque un gol que recibe. Es difícil después compensarlo haciéndolo. O sea, es más difícil hacer un gol que recibirlo. Entonces, por eso los defensas tienen que ser prácticamente perfectos en su trabajo. Mira, hay modelos de defensas perfectos. No podemos aspirar a que haya defensas perfectas. Pero, por lo menos los defensas, Carlos Víctor, que aspiren a jugar en un equipo importante como Barcelona, o la Liga, o el Emelec, o el propio Independiente, Barcelona parió de la misma placenta del Real Madrid. Ya, aguántate un ratito, Rudy. Tienen que tener por lo menos una característica que los haga diferente. O sea, yo he conocido defensas que son lentos. No todos los defensas son rápidos. Pero defensas lentos porque de repente son bravos o que de repente son técnicos. He encontrado defensas muy técnicos o defensas que son bravos porque no son técnicos, pero ya resaltan por ser bravos. Hay otras defensas que son lentos, no son técnicos, pues son altos y por fuera y por arriba son sólidos, un Byron Tenorio, por ejemplo. Pero le busco por todos lados a Paco cuál es lo que marcaría su presencia como defensor. No es rápido, por el contrario, es lento. No es agresivo en la marca, no es un jugador... Agresivo es... No es un jugador que ningún delantero le teme entrarle. No es un jugador que va bien arriba en lo defensivo, va mejor arriba en lo ofensivo, pero en lo defensivo le cabecea. Un jugador más alto se eleva sobre él y le cabecea. Entonces tiene ahí Barcelona un déficit, pero lo tiene desde el año pasado. Por suerte, la actual directiva del Barcelona sí terminó de observar eso y ha traído a Nicolás Ramírez. Wow. Ojalá Ramírez tenga características distintas que le permitan con Lucas Sosa compensar. Wow. Es todo lo que Barcelona tiene que compensar. Para ser un equipo protagonista. Porque de medio campo para adelante, Barcelona tiene como dar. No solamente en el torneo, sino en la Liga Pro. El ajuste principal. No solamente en el torneo, sino en la Copa Libertadores. Lo que pasa es que tú lo que sabes es tapar, porque tú no sabes de fútbol. O sea, tú eres un pinche arquero. Tú lo único que sabes es tirarte a coger una pelota. Tú de fútbol, de interpretación futbolística, no sabes. Entonces, ¿por qué logró tantos títulos? Porque sabe tapar, nada más. Es un buen arquero, muy buen arquero. Pero él no sabe ver fútbol. Es una falta de respeto. Eso ya es contundente. Yo soy entrenador recibido. Bueno, hermano, pero demuéstralo. Por eso, no me gusta analizar individualmente cuando un equipo pierde 3-1, cuando le hacen un gol faltando un minuto por una desconcentración colectiva.
y otro... Faltando 30 segundos. Dos ataques, dos goles. Una infantilidad de todo el equipo, en especial lo de la experiencia, sus ídolos, de irse todo para adelante y no ver ¿pero que quién se fue para Independiente adelante? Puede se fueron los centrales para adelante. No agarrarle y hacerle foul a un rival rifle, para cortar la jugada. Rifle, pero es normal en un tiro de esquina que suban todos a cabecera. Sí, pero pará, es normal. Pero después no es normal que los jugadores de experiencia, es Bolaño, arranca desde el mismo lugar donde estaban los jugadores de Barcelona y termina en otra área. No de Paco atrás, Rodríguez. Ya, espera, no solo espera, de Paco perdón, Rodríguez. Un segundo. ¿Tu opinión? Echarle la culpa a Paco Rodríguez. Paco Rodríguez me quemaba un segundo. Antes de darle paso a Esteban, ya, según el criterio de este gran doctor del fútbol, Paco Rodríguez es Beckenbauer. No, Paco no, Rodríguez no es Alfredo de los Santos. Pero no, Paco Rodríguez es el no, Cacho Salvini o Vicente Lecaro. Ya. Echarle la Oye, culpa a un solo jugador. No, hermano, no es echarle la culpa. Barcelona es frágil defensivamente en el centro de la saga. Es lo único que tiene que solucionar. Y lo queda una esperanza, Nicolás pasado. Ramírez. Y lo viene siendo desde el año pasado. Sí, señor. Esteban Ávila, por favor, tu opinión. Sí, me sorprende. Estamos en consonancia con Pocho porque yo prácticamente ayer dije lo mismo, ¿no? Yo o sea, sí veo copió, que hay un entonces, problema. ¿Pero quién te piensa que trajeron ustedes? Yo ¿a Pasarela trajo Barcelona? No, no Elías Figueroa. ¿A quién, Elías Figueroa? ¿A quién trajeron ustedes? ¿Saben pero espera, deja verlo. Ya le comienza. Voy a reír. Ya, pero mira que eres mala fe. Es estructural. Pero mira que es estructural. O sea, te vas a reír. O sea, acuérdense lo que le digo. Ya está deseando. Acuérdense. Acuérdense. Doctor en fútbol. Ya está deseando el fracaso. No. No. Va a reír. Perdónenme. Un segundo. Por favor, Esteban Ávila, con las disculpas del a caso. Ver, yo lo que planteo es lo siguiente. Un equipo al que le llegan tres veces o cuatro veces como máximo y le hacen tres goles en un tiempo, es un equipo que tiene algún problema defensivo o el rival es extremadamente efectivo. O sea, es una de las dos. Es una de las dos. A mí no lo sé preocupante, en este ¿sabe caso cuál es? Cuál ¿sabes lo preocupante? A mí me parece que es el nivel de los zagueros centrales sí, que es lo que es preocupante es lo mal que tenés que estar Pocho para estar de acuerdo con Esteban Ávila. Eso es preocupante. Y aparte de eso que es preocupante, el esas segundo gol... Por lo menos Esteban Ávila y yo, hermano, vemos la lógica del fútbol. Aparte, estás inventando la pólvora aquí. Aparte de lo que es preocupante, fíjense lo que... Por eso a mí me pone como loco cuando quieren apuntar a un jugador. No es apuntar a un jugador, es un problema. Me hierve, no me hierve la sangre, ¿sabes por qué? Porque en el segundo gol de Barcelona son tres de Independiente contra seis de Barcelona. Es un centro pinche y vulgar. ¿Cómo centro si tira de la derecha? Mira, ya un centro cojudo, hermano. Perdóname una cosa. No es un centro cojudo. Eso ahí a Lecaro, a Montanero, a De Los Santos ni de broma se lo pasaban. Pero por favor, hermano lindo, ¿qué te pasa, pues? No. La madre. El movimiento de Renzo López es espectacular el movimiento de jerarquía pura. Es virtud. Es virtud del jugador. Le hace ahí, le hace acá. Es virtud, chino. También, escúchame, tampoco lo. Me tienen yo no merezco el gol de Renzo López. A ver, yo tampoco lo eximo de total responsabilidad. Ahí sí, quizás en sus mejores momentos, Burray sí sacaba esa pelota. No, ya está. No, ¿te das cuenta que buscamos barbaridades? Buscando culpables, pero estoy diciendo que esto no lo permito. No lo permito, moderador. No lo permito criticar a tú. Porque no lo es. Él es presidente. Porque si se equivoca, así lo digo. Hermano lindo, no estamos insultando, no estamos ofendiendo a nadie. Estoy diciendo que en su mejor momento, un arquero que sacaba pelotas de alto riesgo de gol. Esta de aquí. Esa contrapierna. Hermano, en su mejor momento Burray te la sacaba. Estoy pero, con Pocho. Ya, pero indistintamente de eso. Pocho. Pero indistintamente de eso, una pelota que va al corazón del área o un delantero que debe estar en ese momento cubierto por su central, esa pelota no le puede pasar a un buen central, por Dios. Así es. Ya, o sea, ¿hasta cuándo vamos con la cagüetería? ¡Padre! Qué bacán que es poner bien, todos los puntos de vista y comentarlo así, ¿verdad? Yo no desmerezco el gol de Renzo López. Le quiero dar mérito usted al delantero. Conductor, no apoye a este caballero. Quiero dar mi usted punto de vista. No lo estoy apoyando. ¿Cómo no? Usted se puede hacer. ¿Usted? ¿Y quién sos vos para decirle que no? Que no puede dar su opinión. 40 años, no tiene, él puede opinar. Premios, tú no ¿qué usted? Tiene que ver el premio? Oye, si no, premio, no sabe ni patear la pelota. ¡Legumbres! Un marco de metro y medio. Vean el gol. Renzo López en segundo. Es un claro que hace el movimiento que hace. Que al defensa lo deja. Lo mata a cualquier centro, defensa. Un a cualquiera. Que ponga a Beckenbauer le hace eso. Un centro larguísimo. En este programa hay libertad absoluta para exponer su punto de vista y su criterio y nadie está obligado a estar de acuerdo. Su escudería a propósito, ya no lo que sí estamos de acuerdo y felices es que marca 90
ha superado el 500,000 de visitas por el trabajo que hizo de cobertura y transmisión de la pelea de Chito. Ahí no aplauden, ¿o verdad? Más de 500,000 de visitas. Superando, superando inclusive los registros de importantes cadenas televisivas y medios de acá de nuestro país. Gracias a papá. Lo que ha hecho Marca 90 este fin de semana fue espectacular. Y los Pepa TV. Ahí. Los números están ahí. Más de 1,000,000 de vistas. Gracias a ustedes, queridos amigos y seguidores. Muchas gracias. Gracias a papá. Identificados con pasó nosotros que no estuvo este y con grosero, toda nuestra de... programación. Por eso, solo le faltó que comente UFC. Estuve a punto. Dije por que eso, no. Razón. Por eso, en homenaje a ustedes va este importante mensaje. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50,000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50,000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16,033 empleos. Pichincha, 15,582. Azuay, 3,635. Y Manabí, 2,739. Seguimos trabajando por tu futuro. Bueno, me dice o me piden, por favor, cuál es la opinión de Víctor Muñoz sobre el tema que estamos discutiendo, Esteban Ávila, Guachito, el rifle, el yo pocho, no. Todos. De lo que ellos puntualmente han remarcado. El rifle no. En primer lugar, la defensa de Barcelona. Yo hace rato que doy, desde el año pasado, veo errores. Pero tampoco soy de la idea de que hay que crucificar a un jugador. Todos sabemos que un sistema es el que puede salvar. Exactamente. Un sistema. Tú cállate. ¿Ya? Y yo aspiro a que se arregle el tema, pero no hay que crucificar a un jugador con cosas que son verdaderamente exageradas. Perdió Barcelona. Bueno, yo había dicho que había que esperar el partido con Independiente del Valle para ver el verdadero potencial del equipo. ¿Verdad? Y lamentablemente no dio la talla Barcelona. Ahora viene Orense. Pero sirve para detectar dónde está el problema. Sí, se detectó y ya, solucionarlo. Pero no por eso vamos a crucificar a un jugador. Pues, tampoco. Totalmente de acuerdo. Tampoco. Totalmente de acuerdo. Tampoco hay un ser humano, hay una familia detrás que hay que respetar. Está bien ser fanático, yo nunca he escondido, pero no estar con lo mismo y lo mismo, buscar maneras de solucionar el problema. Ya viene Nico Ramírez, le deseamos el mejor de los éxitos. No es ni Beckenbauer, no es ni Mario Soto. Ni Pasarela, no como dice. No, hablemos de los... Ni Gómez, ni Contreras, ni Contreras, Pedro Reyes, ni Gómez, Vargas. Ni el Melenudo Astengo, Sánchez, ¿se acuerda del Melenudo Astengo? Fernando Astengo. Ni el Fernando Astengo, que sí puede pero, ser matados. Y aspiramos a que... Atrás. Le vaya de lo mejor a Nico Ramírez. Que le vaya de lo mejor. Aquí en Barcelona ha jugado Pizarro, un crack, no le fue bien. Caselli, otro crack. Tampoco tres le fue bien. Partidos jugó. Así es. Caselli se enamoró de una basquetbolista y se fue con la basquetbolista. Pero pretender. ¿Cuál es esa basquetbolista? Pero pretender, después perdón, se lo digo. Vito, que creo que ya culminó. Oiga, pero pretender que un defensa chileno le solucione, voy a hablar un poquito del árbol genealógico. No, no le han solucionado. No, eso no importa. No le han solucionado. Uruguayo, argentino, colombiano, paraguayos. Y vamos a buscar la solución. El paraguayo salió campeón. El paraguayo salió campeón con Barcelona. Es que no sabe lo que le estoy diciendo. Que hace años no saca un. Pero puede ser un buen jugador. Pues. ¿Y qué tiene que apostar eso? Al Batusaleño, un gran jugador, pese a sus años, que se llama Gary Medel. Y que en algún momento, cuando mi compadre insinuó la posibilidad de que Medel venga a Barcelona, decía, no, Medel, no. Por viejo, no, por retaco, por pequeño, mucho, porque Hugo, quiere mentira, jugar única y exclusivamente no con el hígado, es con el cuchillo entre los dedos. Y ahora de uno. Pretendemos porque que Nicolás Ramírez sea las... Ojalá. Ahora. Si sale, sería un aborto a la naturaleza, porque él en no, Chile no ha sido gran ahora, yo figura. Yo le quiero decir una cosa, nada quiero más, aclarar claro. Algo, Carlos Víctor, es importante pero que yo aclare un minuto, algo. Tengo que hacer otra solamente versión. Le digo algo, o sea, yo ahí aquí viene el abogado. No estoy despotricando contra una persona ni nada, estoy dando mi criterio futbolístico de las falencias como defensor que tiene Paco. De ahí es una buena persona, merece todo el respeto, yo jamás le falto el respeto a nadie, pero doy mi opinión futbolística. Sí, pero es un equipo. Ya, pero esa es mi opinión, pues, hermano. O sea,
Punto. O sea, ¿qué quieres que te diga? El año pasado decía que los extremos no hacían goles. Te la agarraste con los extremos. Bueno, pero está bien ahora que hacían goles, pero no ya ahora están haciendo goles o generando goles, pues, hermano. O bueno, sea, son dos partidos. O sea, hizo un gol y está bien. Y a lo mejor contra Orense hace dos o tres. Hay que esperar. Ya por fin estamos poniendo ya el color de frente. No está bien. Cállate tú, chucha. Ya era hora, me parece. Sí, ¿cuál es el problema, hermano? Yo esto me lo pongo de frente, de espalda, como tú quieras. No, a mí no me vengas a quemar huevadas, carajo. A ver, yo esto lo tengo acá, hermano. Trátemela bien, que la voy a presentar en este momento. A diferencia del caballero que se pone todas las camisetas, los equipos. Recuerden ustedes, el eslogan 2024 de Sportbet. Esa es la camiseta. El eslogan de Sportbet 2024 es: el deporte vibra en ti. El deporte vibra en ti. Y quiero recordarles que hace algunos días hicimos una promoción de Sportbet, el deporte vibra en ti, ofreciendo regalar dos camisetas oficiales del Barcelona, la oficial y la alterna. ¿Qué tenían que hacer? Seguir la cuenta de Marca 90, seguir la cuenta de Sportbet, comentar una publicación que hicimos con respecto a la promoción de las camisetas y todos los que comentaban y seguían las cuentas iban a participar. Pues muy bien, el día ha llegado, han participado y tenemos ya el sorteo para saber quiénes se llevan estas camisetas. Las camisetas se las llevan los señores Robert.Terán20, su cuenta Instagram, y WellingtonPA19. La amarilla se la lleva el señor Terán y la verde se la lleva el señor WellingtonPA19. Así es que no sabes ni leer. Sportbet ha cumplido, al igual que Marca 90, con esta gran promoción para los dos amigos. Nuestro departamento de producción y coordinación va a tomar contacto con ustedes para cumplir con la entrega de las camisetas, que era pues la parte bacán de esta promoción. Ahora sí, abogado. Mire, cuando usted hace como Barcelona juega, ante Independiente, jugando de visita, es mucho riesgo y es ser temerario. Y el fútbol es de los temerarios. El técnico busca el partido y cuando usted busca el partido significa que si pierde la pelota, si la pelota no entra como gol, si la pelota no entra como gol, tiene que salir de la cancha y que el arquero saque de meta. De lo contrario, le fabrica un contraataque hermoso. Bolaños tuvo dos veces, antes de hacer el gol, tuvo dos veces el mismo recorrido. El mismo recorrido con el mismo pase de Sornosa. Lo mismo Renzo, con el mismo pase de Sornosa tuvo dos veces la tentativa, pero no se la dio porque el mediocampo se fortaleció, Trindade jugó de medio centro y más adelantado Sousa. Había mucha distancia entre uno y otro. Siempre digo esto, cuando un equipo trata de estirar al adversario termina estirado. Es raro que en el fútbol ecuatoriano alguien ataque en bloque y defienda en bloque, no se puede. Quizás porque en Europa casi toda Inglaterra tiene el mismo clima. Y no hay altura, pero acá los jugadores se agotan. Del 60 en adelante comienza el ahogo. Barcelona plantea el partido desde arriba, desde el ataque. El partido lo plantea desde el ataque desde el primer minuto. Que en el 9 le hicieron un gol, mala suerte, son riesgos. Es decir, es un planteamiento temerario que el público así lo exige y el periodismo también, porque Barcelona tiene que ser protagonista en cualquier cancha. Todos de acuerdo. Ahí viene lo bravo. Cuando usted hace un planteamiento temerario, como eso de buscar el partido y no aguantar el primer tiempo, porque el primer tiempo un equipo de acá, y como este mismo Barcelona en época de otros técnicos, que no va a dar nombre, aguantaban el primer tiempo y trataban de liquidar en el segundo tiempo a perder el 60, poner jugadores más rápido que los que están, terminan agotados, ya hicieron su parte, Damián Díaz y su trupé. Pero no, López busca el partido desde el primer minuto y aguanta un gol a los 9, después el otro en el 44 y el otro en el 47. Lo que duele son los dos seguidos en 3 minutos. El primero era parte del plan. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando usted tiene un plan ofensivo, significa de que el extremo se convierte en lateral. El lateral tiene que cubrir la espalda de los centrales. El 8 tiene que temporizar y aguantar el contraataque, aguantarlo a Páez. El 5 tenía que aguantarlo a Sornosa, eran sus hombres, por el eje, por el pasillo interior. Y esto de pasillo, hay muchos técnicos que me escriben, no, dice, yo no hago eso, está bien, está bien. Usted no hace pasillos ni cuadrantes, está bien, cada técnico hace lo que quiere, pero yo me apoyo en técnicos europeos, de donde he aprendido. Cada técnico hace los planteamientos como quiere. Y el planteamiento del Barcelona era así.
la respuesta no solamente pueden tenerla los centrales, porque quedan retratados los centrales, porque son los últimos hombres junto al portero y siempre pagan los últimos en cerrar la puerta y apagar la luz. La defensa del medio campo, la contención no estuvo a la altura, porque Trindad es más de lo que ofreció, al igual que Sousa. Sousa estuvo más cerca de Díaz que más cerca y más lejos del medio centro. Cuando te cogen, por eso se pasea Páez. Cuando Páez le entrega la pelota a Sornosa y termina asistencia a Sornosa en gol de Bolaño, se pasea. Nadie lo toma, transcurre con la pelota. Hace un transporte de 12 metros y nadie lo toma. No hay nadie en el camino. Es una plataforma de lanzamiento cerca de la media luna. Y Sornosa, versatilidad, flexibilidad. Hace un pase por la derecha para gol y otro pase por la izquierda para gol. No se despeina porque tampoco no tenía la marca de persecución que ya no se hace en el mundo. Marca de uno contra uno, persecución, ¿eh? Persecución. No en zona. Persecución, que es otra cosa que no se utiliza. Pero esos son los riesgos para toda la gente que quiere. Vamos al ataque, vamos al ataque, que hay que ganar del primer minuto. El rival te somete. Y este no es la mejor versión del Independiente de posesión de pelota porque el cuadro se acomoda. Acá habíamos discutido varias veces en que Zavala iba a ponerse más adelante gestando fútbol. Lo dejaron a Zavala cerca de Joao porque ningún partido es parecido al otro. Ninguno. No hay dos jugadas iguales en un partido. Pero un partido igual al otro. Técnico dice, yo dejo a Joao porque sabe las deficiencias de Carabajal y Carabajal perdió el duelo con el polaco. Por eso fue cambio después y cambió totalmente el sistema. El sistema, no la estructura. El sistema lo cambió de 4, pasó a 5 en el fondo. Pero la culpa la tuvo solamente Paco. La defensa es de los 11. Asimismo, la pelota tienen que tocarla a los 11, dentro de lo posible. Si usted no hay necesidad que toque 11, sino a 3 toques, llega al área como hizo Independiente, 3 llegadas, 3 goles, a 3 toques, maravilloso. O a 4 toques, fantástico. Ahorra tiempo y fatiga. Pero que va a cambiar el técnico a los centrales, los va a cambiar. Luque estuvo bien, se lo puede dejar como hombre que rompa en el lado fuerte la pelota, o se lo puede dejar como último hombre. Pero hay que probar los que llegaron. Yo no me la cojo mucho con Paco porque Paco es el mismo el año pasado. Él no tiene la culpa y si lo ponen a él es porque el resto no están mejores que él, ¿o no? Sí, el resto no están mejores que él. Los o Víctor. Recién llegaron, o recién llegaron. No, pero si va a hablar del tema, si no, no. Estamos hablando claro, de... ¿Y de qué más voy a hablar, pues? Ah, muy bien, muy bien. Chuta. No se enoje conmigo, señor. Favor. Abogado, no sé conmigo no se enoje. Yo no sé qué esconde detrás de la barba usted. Yo no, yo lo trato bien, usted me trata bien. Yo también, no, yo también. No, sino que usted duda de que nada, yo vaya a hablar de esto. No, anda, usted no, duda. Así que yo le estoy hablando con conceptos y métodos. Si juega Paco, es porque el resto no están bien. Porque nadie puede enriquecerse con su propia culpa y ningún técnico salta a la cancha poniendo jugadores que no están a la altura de los que están en la banca. Ningún técnico se perjudica, creo, señor Esteban. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, este no es un tema tanto de nombres ni es un tema personal de ninguna manera. Ah, pero es un paquete que recién echaste la culpa a Paco y ahora decís que no... Puede ser Paco Rodríguez como puede ser Pepe Parches, da lo mismo. A lo que yo voy es que ayer el señor Nieto, jugador de la Universidad Católica, hace un golazo y aquí nadie dice nada. Golazo. ¿Cómo no? Arranque, nadie dice pero nada. Eso te corresponde a ti, pues si es de Católica. ¿Qué quieres que yo hable de ese gran delantero que ha traído Liga, que en 4 partidos ha marcado 4 ¿también? Goles? El mejor fichaje del año hasta el sí, momento. Sí, señora. No lo sabemos. No lo sabemos. Hasta el momento. Pero hasta el momento. No lo sabemos. Usted, pues. Vea, hasta ahora. Yo he tenido que hoy llamarlo a las 4 de la mañana al presidente de Liga de Quito, al doctor Álvarez. Al doctor. Pero déjelo Isaac dormir. Álvarez. Isaac Álvarez. Ahora ya lo atiende, sí. 4 de la mañana. Bueno, pero a esa hora dormir. Yo espero. A esa hora pero yo. No, pero él lo atiende a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Si yo le contara con quienes hablo a las 3 y media de la mañana. Por eso, Vito, te veo. Les da por el. Yo, ese es mi sistema. Abogado, ¿a qué hora yo estoy durmiendo a procedo a enviarle a usted la información? Sí, es 4 de la mañana porque usted se acuesta temprano. Claro, a las 8 me acuesto. No, muy temprano. O sea, él se acuesta cuando la noticia baja, se despierta cuando ya en el mundo hay noticia. Otros a las 8 está vivo el mundo. Periodistas que comienzan a vivir cuando hay esfarra, cuando hay escuya. 8 de la noche usted ya está durmiendo. Acá hay uno que es. Con razón dejó de Borbón cuando dice mi VHL, ya está con el toldo puesto a las 10 de la noche. No, pues toldo no.
Todo era pero ¿qué le dice? Pasaje, ¿qué le dice el doctor Álvarez, Vito? ¿Qué le claro, dice? Ya pero de última la borrería de Pocho se lo dice, se lo dice a Vito y te lo dice también a vos y vos ahora tenés buena relación. Yo tengo buena relación con todos los que quieren tener buena relación. Antes no tenías allegado. No, porque no querían, los pues problema Albos de ellos, ellos se lo pierden. Un gran goleador titula hoy Expreso, refiriéndose al jugador paraguayo. Claro. Y le pongo felicitaciones, doctor Isaac Arce, 4 juegos y 4 goles. Y ahí le mando otra crónica de la extra que dice con nuevo liga con nuevo mimado. Ahora todos el doctor a mi mimado. El doctor ahora ya es visto mucho Alan, el dueño. Alan, entonces Alan. No se puede hablar de un jugador. No es que yo le puse Haaland y ustedes ya se cierra la boca. No le pusiste para. Perdón, Vito, no le pusiste Haaland. Dijiste que en Paraguay le dicen el Haaland paraguayo. Mirá lo que. No me deja decirte, no lo hice. Pero cuando yo le dije que yo no le había puesto, me cayeron aquí toditos, menos mi compadre ni el doctor. Cállate. No, me cae, no. Tú, viste cómo cae ingenuamente. Tú y Borbor, por favor, son los periodistas más ególatras de este país. Y tú Periodismo de mierda. Trufa en la radio de Benedetti. El abogado Trufa. Sí. Te pones bravo. Deja que yo me voy a poner bravo. El doctor, al contrario, los hombres inteligentes aprendemos con las genialidades suyas. Lo demás. Ya cierra la boca. El doctor me pone. Buen día. Don a ti no Vito. Te paso, franela. Buen día, don Vito. Muchas gracias por sus felicitaciones. Hemos empezado bien esta Liga Pro. Dios quiera que Alex siga así y Liga tenga un buen año. Saludos, 4 de la mañana. Me alegra muchísimo por usted, querido doctor Isaac. Y por la hinchada de Liga le respondo yo. Se va a poner celoso el de la capital porque no habla de esa. Señor Ávila, tengo que apurarme, me está apurando producción, pero yo no quiero ir a la siguiente mención publicitaria sin antes recortar tu opinión. ¿Qué te parece este tema Jefferson Arce en Liga de Quito? De Alexander Arce será, del paraguayo. No, pero Alex Arce. No, el volante que acabas de perderlo ahorita por ya Bruto. Valverde. Sí, es verdad. Si no sabe, no opine. Sí. Ya, ¿cuál es tu opinión? A ver, $31 millones hay decorado en Liga. Pues, o sea, cuando empiecen a sumar todas estas, ahí está la plata que se ha ido en todo este tiempo, pues. Sí, pero esta dirigencia dejó ir jugador libre, porque Valverde se va libre. El jugador no cobra del año anterior, según tengo entendido, pero se ha cobrado de este año. Ajá. ¿Ya? Ese es el tema. 6 meses del año 2023. Sí, 6 meses del año pasado no ha cobrado y este año, lo que va del tiempo, han cobrado. ¿Ya? Por eso es que hay un forado de $31 millones. Pero entonces el jugador, entonces el jugador se va por falta de pago, pero en realidad creería que Álvarez y Esteban y Paz sabían que el jugador no cobraba si está en liga hace 6 meses. Ese es un buen punto. El doctor Álvarez, aparte de ser miembro del directorio de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, era miembro de la Comisión Económica también. Él debe saber eso. Claro. A mí sí me sorprende que a veces las cosas como que queden muy desbalanceadas entre que la nueva directiva no sabía nada. No, el doctor Álvarez estuvo también en estas, ¿eh? Él también debería saber. Pero por lo demás, ahí está. Pues por eso es que el forado de Liga son $31 millones y contando, ¿eh? Ahí están las razones, o sea, no todo era masterclass, no todo era jauja, no todo era el paraíso, ¿no? Ahí están las consecuencias. Y ojo, esto recién empieza, ¿ah? Gracias, esto Esteban. Recién empieza. Te escuché atento, hablas de un hueco económico de $31 millones. Sí, esa es la deuda que tiene la Comisión de Fútbol y que no puede saldar. Habría que preguntar si la realidad en el caso de Valverde se va por falta de pago libre. Si lo dejaron como diciendo, bueno, es un jugador que de última si se va, no lo vamos a resentir. Porque es hay que ¿sabes mucho cuál es el tema? Que él llegó también en la misma condición a Liga, pues. Él llegó en la misma condición llegó nacional. Libre, correcto. Llegó también libre nacional. Llegó libre, claro. Así es. Bueno, señores, recomendación a esta hora. ¿Quieres mejorar el ritmo cardíaco, la presión arterial? Tengo la solución. Citrato de potasio de Only Natural. Gracias a su consumo diario podrás recuperar tu salud, ya que es un mineral vital para el movimiento
los ejercicios musculares y cualquier actividad física que usted quiera hacer, mi querido Guachito. Encuéntrenlo en Farmacia Santa Marta, principales centros naturistas y en todas las tiendas Only Natural a nivel nacional. Only Natural mejora el ritmo cardíaco y la presión arterial. Yo soy hipertenso, así que me voy a llevar de una este vez es como de Only Natural. Mira, mira, para el corazón, la presión. Toma, Guachito, tú que andas con problemas a de... A los tiempos, hijo, me obsequias. De músculo. Citrato, de, claro, sí. Citrato de potasio, al fin. Creo que tendría que... Un hijo creo que tiene algo de... Tiene algo de potasio también, sí, para poder bajar un poco el tranquilizarte un poquito, porque estás muy desaltado, no sé qué te pasa. Sí. No sé qué Guachito, al fin te acordaste. Guachito, le aconsejo ver el programa. Usted no ve el programa. Y al no ver el programa... No, usted... yo sí veo. No, ¿cómo no lo yo sí veo. Yo también le aconsejo. Usted no ha sido... Este es un programa de deporte, pero usted se va con otras habilidades, no, que en su momento le hicieron a usted un uno completo. Todo el tiempo vive diciéndome, en su momento, que usted antes... No, Guachito. Guachito. O sea, usted sigue usted... siendo el muñeco de la ciudad. No. Entonces, por eso le digo que era pero, antes. Pero los tiempos dorados, Vito. Los tiempos dorados. Ese es un tema personal. Claro. Ya, pero ver, usted también se mete pero en lo vea personal. El programa, vea. ¿Usted cree que mis allegados no se preocupan por la falacia que usted se manda todas las noches? Ya, pero revíselo, revíselo, revíselo. Yo toda la vida he sido intenso, dinámico, explosivo. Pero ahora y está... usted me quiere cambiar no. A mis 63 años, señor pero, Muñoz. Guachito, usted está demasiado árbol que nace, frondoso, no deja hablar. Difícilmente no. Usted le va a sacar la buena, copa. ¡Buena, cometerro! Ahora, ¿qué voy a decir yo? Barcelona y MLE tienen... lo que tienen por lo que han hecho. Yo pregunto, ¿por qué Barcelona, ahora que estamos hablando de los defensas, no hicieron el esfuerzo por traer evita un AD? Un AD de cualquier parte del mierda. Mundo. ¿Por qué Barcelona no hizo el esfuerzo por traer pero un si AD jugaba el Musurruna? Ah, por eso le digo, pongo un y ejemplo. Y fue al Auca. De cualquier lado, pero que traigan un jugador bueno. Así sea de Indonesia, de Pakistán. Pero ¿qué sea, sabe? Capaz que este chico chileno es bueno. Y lo trajeron de Huachipato. Ojalá. Bueno, pero pues, entonces, ojalá. Ahora es diferente. Qué? Perdón, pero Chino, ¿por es diferente. Lo juzgan si todavía ni siquiera. Por eso digo. Pero por eso es yo diferente. No hablo pero de para. Él. Es yo diferente. Estoy hablando de no es lo mismo, mío. Pero por eso. No es lo mismo en un programa traer a un periodista de, oh. Que va a comenzar de nuevo a traer a Vito Muñoz. Vos ya estás trayendo jerarquía. Ah. Vos lo que tenés que decir de última es decir, ¿por qué no trajeron un no, jugador porque, de jerarquía, no, de ustedes, nombre? Yo estaba escuchando la palabra. Decir. Porque ustedes han alcahueteado un minuto, Barcelona y MLE son equipos chiros que tienen economía chimichurra. Entonces, yo me hago... yo también me hago a la tristeza, al dolor, al abatimiento. Voy a ponerme a llorar. No hay plata. Entonces, por eso, yo quiero hacerme que a la hora de las contrataciones voy con la economía de Musurruna, con la economía de Macará, con la economía de Delfín. ¿Sabe qué? Por último, señor Duró, tráigame un central. Porque resulta que como se fue el señor Granizo, que era el gran éxito de la dirigencia entre jugadores desconocidos y se convertían en figuras, Duró, usted ha tomado la posta por Granizo, tráigame un central. Si tanto estamos chiros. Resulta que no tenemos... Todo lo bueno, los mejores delanteros están arriba. Hoy tenemos Haaland. Acá tenemos que contentarnos con Castelli y con Federicek, que son buenos jugadores, pero parecería que no van a llegar a la cuerda que nos amenaza concretar el paraguayo Haaland. Y el otro, no tenemos los defensores centrales que tiene Independiente. García Basso, que ya se fue, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí, está Zunca, está Carvajal, está en Racing. Liga tiene a D, tiene a Rodríguez. Y a los nuestros no se los lleva ni el Perú, porque se llevaron a Rivero, que nosotros decíamos aquí que era el Tarzán de bonsai, porque era pequeño de estatura y, según ustedes, pequeño de calidad. Ya llegaron los que se fueron a ver a Chito Vera. Ya llegaron, ¿o no? Ya volvieron, los salados, ¿no? Sí, chucha. Ya todo, volvieron. ¿Ah? Ellos estuvieron siempre bien comunicados con el Chupes Marcín de Smartphone Soluciones. Se tomaron fotos, selfies, grabaron videos, recorrieron todos lados con el Chupes Marcín de Smartphone Soluciones, que te permite viajar por el mundo y estar siempre conectado. Siempre conectado con el Chupes Marcín de Smartphone Soluciones. Lo adquieres directamente en los aeropuertos de Tababela y José Joaquín Dolmedo. Te atendemos las 24 horas. Smartphone de Smartphone Soluciones. Fueron como 3,000, ¿no? No tanto. ¿Cuántos habrán ido? No. 2,000. 3,000 kilos así, de sal, pero. En la puerta 3,000 kilos de sal. Empujaban uno atrás de otro. Que Chito, que ya comienza Chito, que ya comienza Chito. Perdió Chito. Al día siguiente se fueron a Fort Lauderdale a empujar. Que ya comienza Leo, que va a jugar de titular Leo, que va a jugar de titular Leo. Perdió.
Nadie le paró bola, en cambio, a esta chica Elizabeth Bravo allá en Miami, y fue campeona panamericana. Exacto. Ten paciencia, chucha. Disciplina. De triatlón. De triatlón. Mientras Chito perdía y Leo, el equipo de Leo perdía, y toditos estaban metidos donde Chito y Leo, nadie le paró bola a Elizabeth Bravo. También perdía. Ya. Nadie le paró bola a Elizabeth Bravo, y Elizabeth Bravo campeona de triatlón. Y se ponen bravos cuando uno les dice que ahora son accionistas de Quasal porque están llenos de pozos salinos. Ten paciencia, chucha. Te pones bravo, te pones bravo. A ti te digo, tú ya sabes a quién le estoy diciendo. A ti te digo. A ti te digo, me mandas mensajes bravo porque te digo que eres salado. ¿Cuál es ese? ¿Quién? Esa pregunta cojuda. Uno que está en Miami todavía. A TS. No, hay unos que ni en pelea de perros, peor, ni en pelea de UFC, la primera vez que van, pierden. La primera vez que no han visto. Pero hay nunca uno, una en pelea. Cambio. ¡Cállate tú, chucha! Ha ido dos veces a cubrir a Chito. Y las dos veces que ha ido han sido las dos derrotas catastróficas de Chito. ¿Quién? Nah. ¿Quién? Vamos a darle a Chito Vera para que se recupere, para que tenga potencia, para que tenga vitalidad, para que tenga energía y para que golee, apunte golpes a su rival. Vamos a darle prostaeros. Hay que darle prostaeros. Si quieres meter goleadas históricas y hacer feliz a tu pareja, toma prostaeros, porque con prostaeros goleas porque goleas. Guachito quiere ser goleador como el portero Castillo. Hay que tomar prostaeros. Por eso tenemos una noticia muy importante que mencionarles. Prostaeros te lleva a la Copa América con todos los gastos pagados. ¿Cómo participar? Compra prostaeros en los puntos de venta. Pídelo al 098-593-6423. Registra tu factura en www.landmac.es/prostaeros. Y listo, ya estás participando. Serás el que acompaña a la tri en la Copa América. Porque con prostaeros goleas porque goleas. Síguenos en redes sociales como @prostaeros o @laboratorios. Landmac con prostaeros. Nos quedan dos minutos en de programa. 90, tenemos que ir. Todos esos fanáticos que iban y que soñaban con Andrés Gómez. Fui a Roland Garros. Ganó Andrés Gómez. Les ardió. Les ardió. ¿Por qué lo mira? En el 96. ¿No? Que sí, que por aquí, que más allá. ¿Usted fue a Atlanta? Fui a Atlanta. Ganó Jefferson Pérez. En el 2006 fui con Ecuador a los partidos al Mundial. Quedó entre los 10 primeros del mundo. Vi ganar en el borde de campo a Polonia, vi ganar en el borde de campo a Costa Rica, vi golear a los ticos y luego la gran victoria y la clasificación. Ya con Inglaterra, bueno, fue un error. Pues también nos golearon los alemanes. Pero entró, metió cinco suplentes. Partido con cinco Suárez hizo fue que el Olímpico. Entonces, también estaba por ahí al borde del campo y no goleó. Los alemanes eso los tiene ardidos. Por eso, Vito, te veo. Les da por el culo. Usted también estaba en los grandes momentos. A pelucones, aficionados, periodistas. ¡Aniñado! Solo les digo algo. No se va a repetir lo que viví yo, esas tres glorias. No vale, se va a repetir. No se va a repetir. Estoy hablando a nivel de olímpicos. Estoy hablando a nivel de mundiales. Eso es huevada. Hablando a nivel de Roland Garros. No hablo a nivel vale de Copa Libertadores. Abogado, cálmese. Yo hablo solo a la superélite del deporte, ¿ya? Así que eso no lo van a volver a ver. Yo lo mandé a la vez. Carlos Víctor. Un minuto, Ávila, me estoy apurando. A ver, el señor Sánchez dice que el árbol genealógico de Ramírez y lo discute por ser chileno, y cinco minutos después pide un haitiano. ¿Cómo es eso? ¡Qué cerrado que es el señor! Exigiendo por último a la traerlo de cualquier parte del mundo. No. Porque la calidad no tiene nacionalidad. Padrecito lindo, eso te estoy diciendo. Porque el fútbol en la Liga Británica juega de Senegal, de Ghana. Hasta hay un japonés en los grandes equipos, padrecito lindo. Pero usted dice que Ramírez por Chile trae uno desconocido. Trae uno desconocido y después rompe los huevos. Si el año pasado. Si este lo trajo, el Cuenca de Lituania. El Cuenca. Cuando este bailaba. El Cuenca. Y resultó ser bueno. Cuenca. Equipo chico. El Cuenca. Bueno. Equipo mediano de la tabla. No equipo chico, pero equipo mediano. Equipo mediano. Bailaba en esos concursos. En esos concursos raros en Lituania. Ha sido campeón, ha sido bueno. Pero no podemos comparar con el. ¿Cómo es? Se ve derrotado.
bota, pero fuego. No, no, y aparte, ¿qué ha derrotado? Pito, hizo pedazo el año pasado. Díganme, ¿qué ha derrotado? Usted que dice que todos los que han derrotado. Ibai. El año pasado, un país que se puede llenar la boca, que tiene los mejores centrales por capacidad y por volumen, taca, 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 en Francia. De ahí usted vaya a buscar centrales en el parte del mundo. Y lo va a ganar. Te parece caballo desbocado. Con 40 años y es campeón del mundo. Todo puede ser, pero ganó el Ibai ahorita. Ibai, le ganaste a Porto. Ibai. Vale ver. Nos vamos, gracias, un abrazo. Buenas noches a todos. Abogado, ¿qué le pareció el programa? Vale, ve. No, pues no diga eso. No, joder, no diga eso. Ya nos vamos. Gracias, un abrazo. Esto fue Cadena Nacional y Mundial. ¡Hasta la cadena! Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. ¡Puro show! ¡Ibai, defiéndanos! ¡Yo me cargo a todo el mundo! Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Dile la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La única y verdadera cadena nacional!